El National Food Authority o NFA ta intensifica el bisyada i-monitoring con mga rice retailers y negosyante de arroz na syudad. Este para asegura que no hay quien ta tumaventaha ase subipresyo de arroz o ta vende overpriced mga arroz. Na-entrevista con el provincial manager del NFA, Nieves Toca, esperanzao enfrenta castigo a aquellos quien viola o comete violasyon. El suspende según el NFA el licencia del mga rice retailers y na mismo tiempo, el dale castigo de 4 para 5 mil de pesos. Yung penalty namin yan is cancellation of license. Mm-hmm. Hindi na sila makabili ng bigas at saka mayroon ding monetary penalty from 1,000 to 4,000 pesos. Okay. Semejantes castigo también el que enfrenta aquellos quien kuhi o sabetaman ripa con mag-aaros NFA. Actualmente no hay según el con quien ya kuhi el NFA ta comete este clase de violación después conduci investigación en la agencia. Además, el NFA ta anuncia también que ta está bastante el supply de arroz na ciudad y na región. Adentro este mes, esperanzao según llega 44 mil saco de arroz sale na Cebu. Aumento pa 120 mil saco de arroz na octubre 4 y na octubre 15 el llega también el 180 mil saco de arroz na ciudad. We have a total stocks of 65,176 bags. Based on our daily consumption requirement, which is 5,760 bags, mayroon pa tayong stocks mga 11 days to last. But we have upcoming stocks by September 29. We are expecting stocks from Cebu, total to 44,000 bags. And then by October 4, 2016, we have another stocks to arrive, more or less 120,000 bags from Thailand. Mm-hmm. And by October 15, another 9,000 metric tons, that is equivalent to 180,000 bags. Ta está preparado el NFA con di ila maga supply stock especialmente na maga tiempo de calamidad. Mientras tanto, el NFA ya celebra ayer el di ila aniversario y na mismo tiempo el National Grain Industry Week. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.